Oye, esto está haciendo ruidos raros. ¿Eso es fuego? Oh, va a explotar. ¿Qué debes hacer? Acá te contamos cómo sobrevivir la falla de un microondas. Según la encuesta de vivienda de 2011 en Estados Unidos, el 97% de los hogares tiene un microondas. Por ello, no sorprende la frecuencia de lesiones relacionadas con este artefacto. Se estima que más de 20 estadounidenses llegan a las salas de urgencia cada día con heridas causadas por hornos microondas. Y, aunque cumplen con las estrictas normas de la FDA, estas cajas radiactivas son letales cuando fallan. Producen microondas, una forma de radiación no ionizante que no altera la composición genética de los cuerpos. Pero los microondas aceleran las moléculas dentro de las sustancias, así que son potencialmente peligrosas para tu organismo. ¿Cómo prevenir una fuga de radiación? ¿Qué debes hacer si tu microondas se incendia? ¿Y por qué son tan vulnerables a las microondas los ojos y los testículos? Paso 1. Cierra la puerta. Si una reacción peligrosa ocurre dentro del horno, lo único que te protege de la radiación es esa pequeña puerta. Es esencial que el horno funcione bien. Tus ojos y testículos son en especial vulnerables a las microondas, porque su flujo sanguíneo es relativamente bajo, así que no se enfrían tan rápido como para evitar daños. Una hendija o fisura en la puerta puede dejar escapar radiación suficiente para causar cataratas y quemaduras severas en la piel. Así que, si notas rajaduras en la puerta o sospechas que no está cerrando bien, no enciendas tu horno microondas. Envíalo a reparar. Paso 2. Prohibido el metal. Todos conocemos el primer mandamiento de los hornos microondas. Nunca pongas metal adentro. Pero adivina, las microondas son producidas por una sólida caja de metal llamada magnetrón. Sin embargo, si agregamos otro metal, sobre todo piezas delgadas, las microondas moverán de un lado a otro sus electrones, calentándolo y generando una chispa que puede convertirse en incendio. Si te pasa, desconecta el horno solo si es seguro hacerlo y llama a los bomberos. Nunca abras la puerta del horno ni arrojes agua. Podrías empeorar las cosas. Paso 3. Mantén la distancia. Es difícil saber si tu microondas funciona mal. Por eso mejor mantén la distancia, como debió hacerlo Daniel S. En 2018, estaba en su casa cuando su esposa le dijo que se le antojaban unas palomitas de maíz. Él puso una bolsa en el horno. De repente, un fallo generó una descarga de corriente y el microondas explotó. Falleció casi al instante. Por hambriento que estés, mantente lejos del horno microondas. Paso 4. Evita el sobrecalentamiento. Las microondas atraviesan envases de papel, vidrio y plástico para, de manera uniforme, penetrar los alimentos. Por eso cocinan rápido y parejo. Pero esta eficiencia logra ser peligrosa. Los líquidos pueden calentarse más allá de su punto de ebullición sin dar tiempo a que se liberen los vapores que se producen al hervir. Esto se llama sobrecalentamiento y hace que los líquidos sean peligrosamente inestables. En ese punto, un ligero movimiento del envase podría hacer que el líquido erupcione, quemando tu piel y hasta llevando tu cuerpo a un estado de shock. Evita esto usando el microondas solo por intervalos cortos al calentar líquidos. Paso 5. No te apures. No importa cuánto necesites ese café, no abras la puerta antes de que el temporizador timbre. Podrías provocar fugas de radiación y hasta una seria confusión astronómica, como descubrieron científicos del Observatorio de Parkes en Australia. Durante años, estos astrónomos investigaron la fuente de señales extrañas detectadas por su radiotelescopio. Los llamaron peritios. Algunos especularon que se trataba de mensajes alienígenas. Años después, descubrieron que su origen estaba en abrir antes de tiempo las puertas del microondas en su cafetería. Entonces, no seas impaciente. Bueno, parece que ya no tienes cocina. Pero estás vivo y con hambre.
Disfruta de tu plato favorito. ¡Te lo has ganado! ¡Oh no! ¡No puedes respirar! La comida está atorada en tu garganta. ¿Sobrevivirás un ahogo? Averígualo acá. En Cómo Sobrevivir.